Eugenio Arias, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy buenas. Oye, encantado de tenerte aquí. Te voy a provocar una ligera pesadilla, un tormento, porque te voy a poner a Yolanda Díaz diciendo a mí la gente me para por la calle y me dice que están encontrando todos empleo por todas partes. No sé si se refería a que los contrataban a todos como director de la NASA, no sé si les ofrecían ser CEO de Apple, no lo sé. Pero perdóname, te pido perdón por anticipado, te voy a hacer que lo escuches. Vamos a verlo. Vale. Va a valorar por lo que hagamos. Y yo voy por la calle, que lo saben ustedes, por esta ciudad y la gente me para con mucha naturalidad para hablarme de sus problemas, incluso en el barrio en el que nos encontramos. Y me dicen con mucha claridad que no son capaces de pagar la renta de su alquiler, que es uno de los enormes problemas que tenemos. Mi posición es conocida, la saben, y creo que la ciudadanía va a valorar lo que hagamos en esta materia. Y es fundamental, es como la reforma laboral. Estamos cambiando la vida de la gente, me paran por la calle, alguno de ustedes a veces me acompaña y lo ve, y me dicen que le han hecho indefinido, y esto es muy bueno para la vida de la gente, pero también me están parando diciendo no puedo pagar la renta de mi alquiler. Por tanto, creo que es urgente el desbloqueo de esta norma, que es principal para la vida de la gente, no para el Gobierno de España. Todo lo que hacemos es para mejorar la vida de la gente, y esta es nuestra obligación. Pues lo están bordando, Eugenio. ¿A ti para qué te paran por la calle, Eugenio? ¿Te dicen lo mismo? ¿Te dicen que a todo el mundo lo hacen indefinido, que todo el mundo está encontrando trabajo, pero que no pueden pagar la renta? Bueno, Carlos, vamos a ver. Mira, yo sigo todavía sin encontrar gente para trabajar, ¿eh? Ya ha pasado el verano, que no pudimos abrir una parte del negocio porque no encontramos gente para trabajar, y a día de hoy, que estamos ya en diciembre, ahora viene la campaña de comidas de trabajo. Y yo sigo con una precariedad de mano de obra, porque bien es cierto que ahora aparece más gente que en el mes de agosto, pero la gente que viene es que no saben hacer nada, o sea, no tienen ninguna formación, ninguna preparación, y nada, entrar un día y al día siguiente se van. Ahora, esto no quita para que el gobierno está mintiendo con los datos del paro, porque los fijos discontinuos, joder, resulta que trabajan 3 meses y después se van al paro y ya los contabilizan como que no están cobrando el subsidio. O sea, aquí dos cosas claras. O sea, hay más gente cobrando el subsidio de lo que dice el gobierno, más las ayudas que están dando a gente que ya se les terminó el subsidio, están cobrando lo que yo llamo las paguitas. Y luego, por otro lado, bien es cierto que hay un sector que, bueno, que hay un paro real, eso no cabe duda, gente joven que acaba de salir de la universidad y que no encuentra trabajo, pero hay otro sector, que es, por ejemplo, la hostelería, ganadería, agricultura, servicios en general, que estamos todavía buscando gente y no la encontramos porque la gente no quiere trabajar. Esto es así. ¿Qué pasa, Eugenio, en España para que con una tasa de paro del 12,5 tú pones ese anuncio y la gente no acude a trabajar? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues es muy sencillo de entender. Este gobierno lo que está haciendo es comprar voluntades para que cuando lleguen las elecciones pues a asegurarse un número determinado de votos, igual que van a intentar hacer con los inmigrantes ilegales. No les permiten trabajar, pero sin embargo sí les van a, o pretenden permitirles que puedan votar. Esto es una realidad. La gente se prefiere quedarse en su casa cobrando 800, 900 euros en lugar de estar cobrando un salario más alto. Yo por ejemplo, yo estoy pagando una media entre 1.500 y 1.700 euros al mes a una persona que entre desde el primer día. Y, sin embargo, esta gente está en su casa cobrando mucho menos. Con lo cual, no es un tema de salarios, eso es un tema de que no quieren trabajar. Es así. Tú, yo sé que tienes un restaurante, además lo conozco perfectamente, de muchísima calidad, de que, por decirlo de alguna manera, podríamos pensar que está medianamente vacunado contra la crisis. Pero te lo pregunto, ¿empiezas a notarlo ya en caída de clientes, en caída de consumo? ¿Otro tipo de restaurantes que tú conoces, o de locales, de turismo, etcétera, están notando ya esa caída de consumo? Bueno, mira, yo te tengo que decir, Carlos, tú conoces bien mi negocio, sabes la ubicación, soy un privilegiado. Yo la verdad que yo no estoy notando nada en ese sentido. Marbella también es una ciudad especial, sí. pero yo estoy pasando temporadas ahora, concretamente estoy en Asturias, y en el pueblo en donde estoy, aquí más o menos paso la mitad del año, aquí hay dos restaurantes que han tenido que cerrar los comedores porque no encuentran gente para trabajar. Y esto no ahora, cerraron en junio. Llevan desde junio sin abrir el comedor porque no encuentran gente para trabajar.
Asimismo, te puedo decir que incluso en Marbella también he visto restaurantes cerrados. Cerrados porque no tienen gente para trabajar. ¿Y el consumo? Bueno, y no tienes nada más que pasearte por cualquier ciudad y ver la de cantidad de locales que están cerrados. Ya. ¿Tú crees que solamente por eso o crees que ya se está notando también efectos de consumo? Es decir, que la población, lógicamente, con 54 subidas de impuestos, con subidas de cotizaciones sociales, con la inflación, lo está ya notando de una forma decisiva. Por supuesto que sí, eso es así. O sea, venimos de estar cerca de 4 o 5 meses cerrados, en el cual, pues, en 5 meses sin facturar, no hay quien lo aguante. Luego encima nos encontramos con una falta de mano de obra, subida de luz, subida de todo. O sea, los productos se han disparado y, por supuesto, que todo ayuda para que la gente no pueda, a muchos de ellos, hacer frente a sus negocios y se vean obligados al cierre. Eugenio, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti.